Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión corresponde a el curso de Epidemiología Matemática. Vamos a terminar de hacer nuestro repasito de prueba hoy y quizás podamos empezar a ver algunos ejemplos de modelos estocásticos, pero todavía de cajitas, digamos, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vamos a continuar. Ok, entonces vamos a continuar con nuestro repasito. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nos quedamos que íbamos a ver la definición de una propiedad muy importante, que es la de independencia. Entonces vamos a decir que un evento A es independiente de un evento B si y solo si la prueba de la intersección de A y B es igual a el producto de las probas. Es decir, la probabilidad de que ocurran conjuntamente dos eventos independientes es la probabilidad de que ocurra uno por la probabilidad de que ocurra el otro, ¿no? Si no son independientes, entonces la probabilidad de que ocurra A afecta a la probabilidad de que ocurra B, ¿no? Entonces, entonces este es de dos eventos. Si tenemos n eventos, estos son independientes si y solo si cumplen la propiedad de independencia para todos los posibles tamaños de su conjunto. ¿No? Es decir, 2 a 2 cumplen esta, ¿no? Entonces, la probabilidad de A y intersección AJ es la probabilidad de A y por la probabilidad de AJ. Para 3, la probabilidad de A y intersección AJ, intersección AK, es el producto de las tres. Y así con cada tamaño de intersecciones, vamos a tener que ir planteándolo. Y finalmente para la intersección completa, digamos la intersección desde que i vale 1 hasta n de las a's, va a ser el producto de las probas de las a's desde que i vale 1 hasta n, ¿no? Entonces vamos a plantear la siguiente proposición. Si tenemos una sucesión de eventos, y A es el lim sup de las AN's, entonces vamos a tener que ocurren dos cosas. Uno, si la suma sobre todos los índices de las probas de AN es finita, entonces P de A
es 0. Y 2, si las A y son independientes, y la suma de las probas es infinito, entonces la proba del límite superior es 1. ¿No? Ok. Entonces ahora sí tenemos que hablar de lo que realmente nos interesa, que son las variables aleatorias. Entonces una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral a R, ¿no? Y lo que va a pasar es que si le aplicamos, bueno, tiene que existir, la idea es que cualquier boreliano proviene de un elemento en la sigma álgebra, ¿no? Donde B es un boreliano o un conjunto de Borel, o es Borel medible, como le quieran llamar, ¿no? Ok. Vale. Entonces, una función. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Podríamos restringir, ¿no? Que esto a que vaya en el 0,1, ¿no? Y lo que estamos haciendo es llevamos algo del espacio muestral en una proba, pero no es tan así, ¿no? Lo que vamos a hacer es, lo único que estamos pidiendo es que si el conjunto que tenemos acá es medible, significa que esto de acá proviene de un conjunto medible, ¿no? Entonces va a ser una función que manda conjuntos medibles en conjuntos medibles. O que manda sigma álgebras en sigma álgebras. Manda la sigma álgebra del omega en la sigma álgebra de Borel para R. Entonces vamos a tener la siguiente proposición. Una función X de omega en R es variable aleatoria si y solo si para cada X en R se cumple que el evento de que la variable aleatoria X sea menor o igual que el valor X sea un evento medible. Esto no lo vamos a probar, ¿no? O sea, se prueba que esto implica que los borelianos provienen de medibles, ¿no? Entonces, uno, ¿quiénes son variables aleatorias? Por ejemplo, las constantes son variables aleatorias. Si X es variable aleatoria y C es una constante, entonces C por X es variable aleatoria. Si tenemos dos variables aleatorias, la suma es una variable aleatoria. Lo mismo con el producto. X por Y es variable aleatoria. El máximo de dos variables aleatorias y el mínimo son variables aleatorias. Y el módulo
es una variable aleatoria, ¿no? Ok, entonces podemos hablar también de sucesiones de variables aleatorias. Entonces, si XY es una sucesión finita de variables aleatorias, tales que para toda omega en omega, el supremo de las XY en omega y el ínfimo de esas mínimas son finitos. Entonces, el supremo de las xn con n mayor o igual que 0, y lo mismo el ínfimo sobre las n mayores o iguales que 0, xn son variables aleatorias, ¿no? Entonces, el supremo y el ínfimo también son variables aleatorias. Lo mismo con el liminf y el limsup, vamos a tener más o menos lo mismo. Ahora, una cosa que nos va a interesar bastante es las distribuciones de estas variables aleatorias, ¿no? Entonces, una distribución de una variable aleatoria X es una función que a una cosa en omega me va a mandar una medida de probabilidad, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer es aplicamos f a x y esto va a mandar de omega r y de r al 0, 1. Lo que vamos a tener es que siempre podemos pensar, ¿no?, más bien en que f se aplica a x reales y va a dar al 0, 1 y va a venir dada como la proba de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el valor x. Entonces, si f, ¿cómo podemos caracterizar una función para que sea una distribución? Eso nos lo da la siguiente proposición. Entonces, si tenemos f distribución de una variable aleatoria x, entonces 1, el límite cuando x tiende a infinito por la derecha, o se va más infinito si quieren, de la distribución va a ser 1. Y cuando decrece rápidamente, se va a ir a 0, ¿no? 3. Si x1 es menor o igual que x2, entonces las distribuciones se portan bien.
Y 4. F es continua por la derecha. Ahora, lo que vamos a tener es que si encontramos una F que cumpla estas cuatro propiedades, entonces existe un espacio omega con una sigma álgebra F con una P tal que F de X es igual a la P de que la variable X es menor o igual que el valor X. ¿No? En este caso, vamos a llamarle a F una función de distribución. Ok. Entonces, bueno, algunas propiedades de las distribuciones. Que si F satisface que la proba de que X sea menor que un valor fijo A es igual a la F de A menos. La proba de que X sea igual a A, vamos a llamarle F de A menos F de A menos. La proba de que A sea menor que X menor o igual que B, la vamos a escribir como F de B menos F de A. La proba de que A sea menor o igual que X menor que B es F de B menos menos F de A. La proba de que A sea menor o igual que X menor que B es igual a F de B menos menos F de A menos. Y finalmente la esperanza de un evento de una variable aleatoria la vamos a definir como la integral de menos infinito a infinito de X, ¿no?, el valor X respecto de la distribución. Y la varianza de la X es la esperanza de que X menos de X menos E a la E de X al cuadrado, ¿no? Es más o menos lo que necesitamos. Y voy a hablar un poquito, solo un poquito de en principio, ¿qué son los sistemas markovianos? ¿No? Entonces, son variables aleatorias, ¿no? Y luego vamos a ver un tipo de procesos markovianos especiales, ¿no? Que son los que nos van a interesar a nosotros. Pero bueno, ¿a qué le vamos a llamar un proceso? Un proceso pues no va a ser otra cosa que una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Entonces, la idea va a ser que una sucesión de variables aleatorias es cadena de Markov o proceso de Markov.
con distribución inicial lambda y matriz de transiciones P si X0 se distribuye como lambda y, es decir, la prueba de que X0 sea igual a I1 es igual a lambda y la prueba condicional, ¿no? Xn más 1 igual a In más 1 tal que X0 igual a I hasta Xn igual a In es el elemento In, In más 1 de la matriz P. Aquí valdría la pena ponerle un gorro a esta matriz P para dejar claro que esta otra P es la probabilidad, ¿no? Entonces, si podemos escribir de esa forma, es un proceso de Markov. En el fondo, lo que estamos queriendo decir es que un proceso de Markov solamente va a depender de del estado inmediatamente anterior en el que se encontraba, es decir, del valor de la variable aleatoria inmediatamente anterior, ¿no? No guarda memoria, se le dice. Ahora, vamos a hablar, si quieren, ya la siguiente sesión, de procesos de Poisson. Esos son los que nos van a interesar en epidemiología, ¿no? Entonces, los de Poisson van a ser un tipo de markovianos especiales. Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.